grupo está compuesto por 4 integrantes: Ulises Verón, Iván Herrera, Raúl De Otto y Claudio De Otto, quien les habla. Bueno, también estamos hablando de la energía solar. Ya un grupo habló más o menos qué significa, cómo funciona. Yo lo que le puedo explicar es más o menos cómo técnicamente cómo funciona, para que la gente lo entienda. Lo principal de la energía solar es un panel fotovoltaico. Eso está hecho a través de cristales de silicio, que es el material que más abunda en la Tierra. Lo podemos encontrar en la arena. Entonces, a través del sol, que larga fotones, de los rayos del sol largan fotones, se produce... Exacto, a través de una reacción química se produce un movimiento de electrones. Esos electrones generan la energía, generan energía que es energía continua. Con esa energía continua se cargan las baterías. En el medio del panel fotovoltaico y el banco de baterías hay un regulador. ¿Qué es lo que hace ese regulador? Cuida a las baterías, que es lo que es, en este momento es lo más caro de las baterías. Del sistema, ¿sí? Son las baterías. Entonces lo que hace ese componente es cuidarlo. Cuando ya están cargadas, corta. Después, cuando ya están cargadas las baterías, ya tenemos para alargarlo a la energía eléctrica. ¿Qué pasa? Eso tiene energía continua y en las casas se usa energía alterna. Entonces se usa un aparatito que se llama inversor, que es lo que cumple esa función. Pasa de continua a alterna. Y bueno, nosotros nuestro proyecto para que está realizado con una cancha de fútbol 5 que se usa como sistema secundario. ¿Por qué? Cuando se corta la luz, la gente puede seguir jugando. O sea, y no se cancele el partido. También se puede usar como sistema primario, pero bueno, por ahora los sistemas son bastante elevados, entonces, bueno, más o menos esto para una cancha de fútbol 5, por hablar de precios, 140.000 pesos habíamos sacado. Que es más o menos se pagarían al ser alquiladas las canchas en 6 a 8 años, más o menos. Se estima, se puede amortizar, ajá. Lo único que quedaría nada más en este sistema, digamos, es el banco de baterías, que tiene la batería tiene una duración de 7 años más o menos. Es comprar solamente la batería.